A pesar que el tercer artículo de la Ley General de Educación establece que la educación es un derecho fundamental del niño en la sociedad, al parecer aún existen colegios que estarían desconociendo esta norma en Trujillo. Al menos eso ha ocurrido en 5 planteles privados en donde se ha negado la matrícula a menores con habilidades diferentes. En la Defensoría hemos recibido hasta la fecha 4 a 5 denuncias sobre planteles que están discriminando a los estudiantes por su condición. Y lo que más me llama la atención que son colegios privados donde las personas pagan una pensión, ¿no? Y bueno, esto es pues inconstitucional. Según informó el representante de la Defensoría del Pueblo, José Agüero, tras condenar tales actos de evidente discriminación, su despacho ha derivado a Indecopi los documentos respectivos para iniciar las investigaciones del caso. También sostuvo que solicitará la intervención del Ministerio Público. En realidad no tienen nada que decir porque no tienen ni argumentos para poder defenderse. Así que esto lo hemos derivado nosotros al Indecopi, porque de alguna manera ellos controlan el servicio educativo privado y de ser necesario vamos a llevarlo al Ministerio Público. Delito de discriminación es un delito que va de 4 años para adelante. De ser necesario se pedirá la intervención de la Gerencia Regional de Educación para que adopte las medidas correspondientes que incluso podría terminar con el cierre temporal de estos colegios.